estuve buscando información estadística y encontré la revista Forbes de diciembre de 2013, Los 40 más ricos de Argentina. Revista Forbes de mayo del 2018, Los 50 más ricos de Argentina. Conclusión, cuando empiezo a analizar los patrimonios de toda esta gente, cada vez tienen más plata. Eso es porque la saben administrar, porque saben entender la economía, no salen corriendo y entienden que en cada crisis hay una oportunidad. No me sirve ir a la televisión. O mejor dicho, la televisión no sirve que yo vaya a hablar. ¿Por qué? Porque se vende dramatismo en la televisión. Y yo soy un tipo optimista. ¿Optimista por qué? Porque me dedico a la bolsa y la bolsa me da todo el tiempo alegrías. Por momentos, capaz tengo un mal momento, pero después se termina arreglando. Siempre termino ganando. Y cuando aparecen estas situaciones como la de este año, que la gente se desespera y cree que viene el caos, la explosión, la bomba atómica en la economía, yo busco las oportunidades. Y eso no vende. En la televisión no vende, pero en YouTube se puede decir la verdad. Por eso voy a decir por qué creo que estamos en un buen momento del país. Cuatro variables. Con esta devaluación, mega devaluación, movimiento del tipo de cambio o el nombre que le quieran dar al 2018, a lo que pasó el 2018, podemos determinar algunas cosas. Primero, hay muchas posibilidades de que la balanza comercial se dé vuelta. ¿Qué quiere decir? Que le vendamos más al mundo de lo que le compramos. Segunda medida. A partir de decisiones políticas se está tratando de reducir el déficit. Se habla de déficit cero, que podemos entrar en conceptos más técnicos de si es cero, si hay que tomar los intereses, no hay que tomarlos, pero claramente hay una intención desde la política de bajar ese gran costo que tiene este país, que es que el Estado gasta más de lo que le ingresa. En tercer lugar, está esa palabra que ningún político se anima a decir, que ningún, que bueno, los economistas la nombran en la televisión, pero no la defienden a ultranza como tendría que ser cuando estamos hablando de nuestros ahorros, el ajuste. El ajuste que le dio a nuestros salarios, que donde todos nos vimos damnificados, lamentablemente, lamentablemente va a haber gente que la pase mal, sí, pero en este canal no estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestros ahorros. Y ese ajuste, en el mediano y largo plazo, favorece a nuestros ahorros actuales. ¿Por qué? Porque genera competitividad. Somos más baratos para el mundo, va a llegar más plata, vamos a tener más ingreso de dinero. Por último, esta situación de haber ido al Fondo Monetario, que tampoco es lo ideal, tampoco es lo que queremos, pero es lo que nos tocó, hay que aceptarlo. Nos está dando el sustento de consolidarnos financieramente, por lo menos en la situación que estamos. Hay que entender que somos Argentina. No somos Suiza. Sabiendo que somos Argentina y que tuvimos que ir lamentablemente al fondo, que lamentablemente nos están haciendo un ajuste en nuestros salarios, esta situación después de haber pasado la crisis es buena y se empiezan a generar oportunidades. Oportunidades de mediano y largo plazo. ¿Qué es el mediano? ¿Qué es el largo? Si quieren les tiro fecha. Pero no es una cuestión de tirar fechas nominales. Calculémosle 6 meses, un año, lo que ustedes quieran. Pero se gana. Es cuestión de saber, como decimos en los últimos videos, esperar, que no nos mate la ansiedad. Hay que buscar oportunidades en instrumentos, tanto en dólares como en pesos. Cuando la economía se empieza a estabilizar, todos los instrumentos financieros empiezan a estar más correlacionados y los rendimientos empiezan a ser más parejos. Para los que ya tienen un poco más de experiencia, por supuesto que hay que invertir en acciones. Para los que empiezan, renta fija, tomar confianza en el sistema bursátil y para los que tienen más experiencia, en acciones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Por estas cuatro variables que dije, balanza comercial, reducción del déficit, generación de competitividad y el acuerdo con el fondo, creo que estamos no en el mundo ideal es Suiza, pero nos tocó vivir en Argentina. Aceptémoslo y aprovechemos las crisis. Detrás de cada crisis hay una oportunidad. Estas personas que nombramos acá, muchas, la mayoría, no fue porque tuvieron una buena herencia.
es porque supieron combatir las crisis y supieron aprovecharlas. No se desesperaron, no salieron a poner colchones abajo del colchón. Buscaron inversiones. Y muchos de ellos tienen sus ahorros en el mercado de capitales. Y muchos tienen sus empresas cotizando en el mercado de capitales. Están compartiendo sus ganancias con nosotros. Entonces, si nosotros no queremos ser socios de los que aparecen en estas listas, es porque nos gusta mirarlos desde abajo. Y decir, uy, mirá, está en esa lista. Nos están dando la posibilidad. Somos nosotros los que tenemos que decidir de dar el paso al frente y aprovechar esta crisis y convertirla en oportunidad. Ya doy por descontado que ya estás suscrito al canal, que ya abriste cuenta en Bull Market, que ya estás invirtiendo en bolsa. Y me estás preguntando, necesito que profundices un poco más todo lo que vas diciendo en tus videos. Te están quedando cortos. Bueno, por eso voy a sacrificar una hora, dos horas, tres horas, las horas que sean necesarias en un workshop online. Va a ser el miércoles, me fijo acá, 17 de octubre a las 18:30. Puedes entrar a mi Facebook, a mi Instagram, a mi Twitter, que ahí seguramente van a estar promocionando el link para que te anoches. Tenés que anotarte y vamos, y vas a poder putearme también, no tengo problema que me puteen. Si me quieres decir gordito, decime gordito, porque ya sé que estoy flaco, la sé. El link abajo para inscribirte en Aprender a Invertir. Como soy muy ególatra, ególatra, se llama Aprender a Invertir con Ramiro Marra, así con mi nombre. Vos anotate acá abajo.